Vamos allá con el noticiario Dale, y dale, empezamos dale. hablando de un habitual de este programa, Pedro Sánchez, el Lenin de Tetuán, el revolucionario que este país necesitaba. Este tipo se echó a la carretera, no sé si os acordáis, pero dijo, yo me cojo el coche en plan Mad Max, el payo, un chaleco de cuero, el tipo, y Z detrás con una guitarra de fuego, por España. Pedro Sánchez super mosqueado en un camión con gente que se cae por los lados. Resulta que Pedro Sánchez, eso estaría bien si guapo. No le corto, no para. Resulta que Pedro Sánchez anunció el sábado, pues en un baño de masas que se pegó en Sevilla, que se va a presentar finalmente a las primarias del Partido Socialista. Bueno, tampoco sorprende a nadie esto porque yo lo dije ya aquí. Oye. Yo dije que él estaba cocinando a fuego lento y que iba a venir y efectivamente así ha sido. Él estaba ya con la paellera ahí, estaba el arroz ya haciendo chup chup, de esto que sale así como burbujica y todo eso. Dijo, el arroz está ya en su punto, está blando o duro, está justo en la mitad exacta, ahí por debajo ya, arroz sucarrat, de este que dice la gente de Valencia, ¿verdad? Están los pimenticos dorados, está, pum, ahora es cuando yo, está el arroz, chicos, ya está incluso llamando a los críos para comer, donde venga todo el mundo a comer en la mesa, está ahí. Y en ese momento aparece Susana Díaz, ¡bim! La patada a la paellera. ¿Qué haces, mierda? Y el otro ahí con arroz por la cara, en plan de... Bueno, recogiéndolo ahí. Hay jaleo, sí, hay jaleo. Creo que ese es el resumen de todo esto. Hay jaleo para rato, pero eso será en caso de que Susana Díaz decida presentarse a las primarias, que todavía no lo ha hecho. Pero mal le vale hacerlo. Si no, esta historia ya no vale. Hombre, yo creo que debería hacerlo porque creo que no soy yo el único que echa de menos que haya algún andaluz al frente del Partido Socialista para que pueda decir en los mítines movidas sobre la hostelería. Así, como hacía Felipe González, que decía, esto es intolerable. Esto debería estar Susana Díaz diciendo, chico, de verdad, hay que hacer las cosas así. Deja de faltar al respeto, por favor, a todo el mundo. Ya sabes que yo, hay mucha gente que me lo recrimina, que cuando hago el acento andaluz, meto cosas, a lo mejor si hago uno de Cádiz, digo, mi arma, que es de Sevilla, de qué coño sé, no, tampoco sé, estoy yo tan familiarizado con Andalucía. Pero es que a mí me da igual, porque es que yo hago andaluz neutro, genérico, mezclo un poco de Málaga, de Huerva, de todo ahí, y vale, sale eso. Vamos a volver al tema. Se comenta, se dice entre, bueno, fuentes del Partido Socialista, los diarios dicen esto, que si Pedro Sánchez perdiera, pues un grupito de gente apostaría por la escisión, que es un escenario, yo fantaseo con eso, una escisión con el perdedor a la cabeza, imagínate. ¿Cómo se va a defender Pedro Sánchez? ¿Qué, troco o algo? No. Eso solo lo hacen los trocos que se montan 18.000 partidos. Qué vergüenza de esta gente. Joder. Yo sé lo que va a hacer Pedro Sánchez. ¿Qué va a hacer? Si pierde, claro. Si gana, no tengo ni idea. La verdad, ¿qué va a hacer? ¿Sacarse la chorra o algo? ¿No? ¿Imaginas que gana y dice, hostia, que yo no quería, en realidad? Era todo broma. No. Si gana, una decisión no va a hacer porque montar un partido suyo sería estúpido y ridículo, un partido de mierda, creo eso, que nadie votaría. Porque el partido de los que somos guapos, pero en realidad no somos tan guapos, pero creemos que sí, jugamos al básquet. ¿Qué partido? Si Pedro Sánchez pierde, lo sabe Cristo que se va a ir a Podemos. Eso. ¿Cómo se va a ir a Podemos, Miguel? ¿No va a montar el PL, el partido loser? No. Se va a ir a Podemos, se va a ir a Podemos, como hizo, por ejemplo, Toni Cantó, que se fue de UPyD a Ciudadanos. Todos los que han venido aquí a hacer el ridículo hacen eso, siempre se van de un partido a otro. Porque además, así, a ver si voy a decirme que el PSOE y Podemos están muy alejados, porque tampoco. Yo. Bueno. Fíjate que. ¡No tanto! Yo le veo montando un partido, de verdad, me gustaría rescatar el personaje de Beatriz Talegón. Y Talegón y Pedro Sánchez encabezando a la nueva izquierda española. ¿Talegón? Talegón. ¿En serio Talegón, tío? ¿No es esa la que se fue del PSOE porque decía que no era lo suficientemente de izquierdas y ahora escribe en OK Diario? ¿Esa misma Bea Talegón? Se ha pegado un viraje a lo Bestringe, ¿eh? La madre. Se ha pegado un giro. Bueno, ya está absuelto, ya está, no pasa nada. No, nos podemos reír un poco. Pero bueno, ¿cómo se va a ir a Podemos, Miguel, Pedro Sánchez, con la que tiene Podemos montada? ¿Cómo? ¿Tienen allí fregado? Yo pensaba que estaba todo bien, ¿no? ¿Que tiene algún tipo de aspereza o algo se ha generado ahí? Primera noticia que tengo, yo pensaba que eran el partido de los tocos, los tocolegas ahí. Se acerca el segundo. Sí, sí, ya. Pierde los papeles directamente. Literalmente. Ya. Se acerca el segundo congreso de la organización, más conocido como Vista Alegre 2 o la masacre de Vista Alegre. ¡Tan, tan, tan!
masacre de Vistalegre. Vamos a llamarle así a partir de ahora. La verdad que Vistalegre va a ser lo más parecido a un saloon de estos del oeste, de estos salvajes, que según va a entrar uno a la cantina, sale uno por la ventana, así que es, descansa por otra parte, se cae, se cae ahí, echa polvo, entonces entra y está en Pablo Iñigo una botella, se revienta, Juan Carlos Monedero con la chorra fuera y la pistola en la mano. A discreción. ¡Ah, peleando ya! ¡Mierda! Borracho, ahí uno se cae de un balcón. Se jefa cual, por ejemplo, bueno, se cae de un balcón. Bueno, va a ser tenso, pero no tanto. Lo cierto es que la atención mediática, pues eso, se está centrando en el enfrentamiento abierto entre las dos corrientes mayoritarias de la organización, una representada por Íñigo Errejón y la otra por Pablo Iglesias. Yo creo que el Harry. Ejemplo a seguir, pues si no os acordáis, es un señor que se llama General Monzón. Bueno, General no es su nombre, se llama no sé cómo Monzón, pero es General. Y fue un señor que en una radio de estas de facistillas retó en duelo a Willy Toledo. Literalmente, digo, cuando pilla a Willy Toledo lo reto a duelo con una pistola, en plan de los dos así de espalda yéndose tal, pues. Yo creo que Pablo e Íñigo deberían hacer eso y que todo acabara en un tiroteo salvaje, los de Íñigo, como sea, o sea, los Errejones contra los de Pablo a tiros. Bien. Bueno, es un poco fuerte, ¿no? Bueno, es democrático, al fin y al cabo. ¿Qué habrá más democrático que un tiroteo? Los griegos ya esto lo proyectaron, ¿no? Claro, sí. Lo dijo Séneca, ¿no? Fue el bueno, que lo dijo. hace un par de días, la tensión entre los dos políticos aumentó hasta tal punto pues, que protagonizaron una acalorada discusión en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Recordemos que Iglesias y Errejón se sientan al lado, que parece imposición de orden alfabético como en el instituto. Acabé, amigo, y, ahí, juntito. Y bueno, algún periodista llegó a decir incluso que casi llegan a las manos. Flipado ese periodista, porque yo he visto la foto, de hecho me la he traído. Vamos a verla, por favor. Por favor, dale la foto. Pon aquí la foto. Tampoco mira. Ha sido tan. Mira, bueno, mira, mira. Le toca así y le dice, loco, mira, que te mato. Mira, no, tampoco. El otro ahí con la cara de mierda ahí, no sé qué, no. Reformismo. Y el otro, no, pero. Garzón es un tío de puta madre. Le está diciendo yo, ¿qué haces, Pablo? ¿Qué estás haciendo? Pero tío, no, te digo, Garzón es un desgraciado. Y este, hombre, Alberto es un tío encantador, tal, de verdad, no sé qué. No sé. Yo, mira, a mí esto no me parece ningún. Mira, mira. ¡Ey, ey, ey! Esto, ¡hostia! ¿Qué me estás contando? Le decía aquí. Mira, yo he visto a gente en mi barrio actuar de otra forma para pedirle a lo mejor la mano al padre de una chiquilla. Decirle, así en ese tono. Con decirle, la mano aquí, ¿eh? Claro, diciendo, tú, tu hija, me la llevo. Así se piden las manos. En mi barrio esto es así. La llevo. Tú tienes una chiquilla y viene otro y se la llevo. Bueno, Murcia. Es mentira, no, eso no pasa en mi barrio. Joder, yo ya no quiero ir a Murcia, de verdad. Bueno, esta misma semana Íñigo Errejón ha presentado su página web y también una cosa muy, muy guapa, un concurso para conocerle a él en el Congreso de los Diputados. Tengo que beber agua. Y hay que votar a uno de estos dos fulanos, ¿no? O sea. Bueno, están los trotskistas también. Pero bueno. Es que dan ganas de hacer así, en plan de. Troncos. Hay que votar o al que le habla a los troncos en un vídeo y dice, no, era todo uno. Era todo un homenaje a David Lynch, está diciendo así. O al que se subasta a sí mismo, en plan. Porque a lo mejor fue en plan Gala Yankee, ¿no? En plan de Ryan Gosling, ¿qué quieres hacer con Ryan Gosling? Y sale Íñigo ahí. O a lo mejor fue en plan Call TV, esto, en plan de ¡llama ahora! ¡Conoce a Íñigo Errejón! No creo. No me he informado del todo bien porque no estoy muy interesado en participar, pero creo que va de compartir en Facebook algo o retuitear. Ah, o algo así. ¿No? Sí. Que le gusta a esta gente el retuiter, ¿eh? Que le gusta, madre, son de retuiter fácil. Qué vergüenza la virgen. Bueno, yo qué sé. No sé. ¿Tú lo vas a compartir? Yo no. La verdad que no, porque ya conozco a Íñigo. Tengo suficiente. Y también a Pablo, y no me gustaría ahondar más en eso. Lo que sí me gustaría es que fuera Pablo el que lo compartiera. Y le tocara a él. Entonces, de repente dice a Pablo, te toca conocer a Íñigo. Entonces, bueno. Los dejan ahí solos a los dos y, bueno... Se miran ahí, súper, ¿qué tal? Sí, todo, ¿qué pasa? ¿Qué te iba a decir? Que estás reventando el proyecto un poco, ¿no? Y otro, a lo mejor estás reventándolo tú, ¿verdad? Payaso de mierda. Gracias. Bueno. Te muestro el Congreso. No, yo estoy contigo allí, gilipollas, egocéntrico. Supongo decirlo, cualquiera de los dos, ¿verdad? Bueno, ahora
Bien, vamos a cambiar el tema. Vamos con una sección nueva dentro del noticiario que hemos querido llamar Desde Cero. Pim, pim. Desde Cero es la sección donde vamos a comentar pues, qué están haciendo nuestros referentes. Esa gente pues, que nos mola, que se han convertido en ricos así como de que se despertaron un día y dijeron la hostia, qué de pasta que tengo, ¿no? Me cago en la virgen. Buenos españoles. ¿Cuánto dinero tengo? Españoles que generan puestos de trabajo, generan riqueza. Españoles de verdad, héroes nacionales, tío. O sea que tú enseguida como se nota mucho de qué pico geas, Facundo. Quieres hacerme ella ahí. Bueno, esta gente... Pues tenemos, fíjate, hay un monográfico que sale cada año que se llama Los 200 más ricos de España. Ni tú ni yo salimos, desde luego, pero bueno, recopila como a la gente que tiene mucha pasta, no como Gordillo que va por ahí robando supermercados. Salen los dueños de los supermercados, claro, en este caso. Pero entonces sale mucha gente y Amancio, ¿verdad? Porque Amancio tendría que estar en el top. Para eso es el buen Amancio, eterno Amancio. Pues, mira, fíjate que me han contado, Miguel, que llevas de la misma manera que Maradona lleva al Che Guevara tatuado. Y Mike Tyson también lo lleva. Sí. Esto es en serio, Mike Tyson lleva al Che Guevara tatuado. Bueno, lleva un señor que se parece, pero hay tanto puño ahí que no sé. Se lo haría en su época mala, que no sabía muy bien por dónde le venían las... Pero me han dicho que tienes tatuado al buen Amancio en un brazo, tío. En un brazo, ¿no? En una nalga. Es verdad, lo tengo ahí, pues, o sea, no es un tatuaje de verdad, es una calcomanía de esa, porque... Es un henna. Me hace ilusión pensar que hay un gran empresario a punto de comerme el culo. ¡Ey! Hostia. Bueno, el caso es que estos 200 millonarios... Es que estoy pensando, y no sería nada agradable que Amancio me hiciera eso. Yo no sé por qué se usa como insulto, en realidad, no es algo que te apetezca, o sí, no sé. Más tarde me lo cuentas. El caso es que estos 200 millonarios han aumentado su patrimonio en 60.000 millones de euros en los últimos dos años. ¡Buah, loco! 60.000 millones de pavos, tío. Es mucha pasta, ¿eh? Es muchísimo dinero. Bastante hacen con no comprarnos a todos uno por uno. Hay que estar aún agradecido de que no se compren Bangladesh para ellos, para que lo comieran todo en una piscina de bolas, pero para que los niños jueguen... No, en realidad no jueguen, que hagan las bolas ellos también. Hay que estar agradecido, tío. Bueno, más cosas. Arsenio Fernández de Mesa. Es que esto es un bajón, en realidad. Venir. Ah, que hay más movidas de ricos. Sí, hay más movidas de la gente. La movida de los ricos, ¿verdad? ¿Cómo son los ricos? Arsenio Fernández de Mesa, el exdirector de la Guardia Civil, ha sido nombrado consejero de la compañía Red Eléctrica de España, empresa que a su vez depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que está presidida por José Folgado, que fue secretario de Estado de Economía y Energía con Aznar. Me cago en Dios. Yo estoy harto de venir aquí a leer esta mierda, ¿eh? ¿Verdad? Que esto es un bajonazo absoluto. ¿Tonto primo o algo? ¿O qué? Porque yo no he visto ese nivel de endogamia desde que le pegué un repasillo al árbol genealógico de los Bourbons, ¿verdad? Todos junticos, ¿verdad? Primo con primo. Cuanto más primo, más te... Bueno, pues, en fin, ¿no? Bueno, resulta que Fernández de Mesa entra en sustitución, además del exdiputado del PP, Agustín Conde, Dios, que ha abandonado el Consejo de Administración, no para irse por ahí a currar en el Bershka, sino para convertirse en secretario de Defensa. Claro, es que son un poco discretos esta gente. Es que yo he visto a camellos menudear con droga de forma más discreta que esta peña, repartiéndose puestos lo uno con lo otro. En plan, tú de secretario, yo no sé qué. Da igual, todo, tío, alegría. Es verdad. Bueno, ya como guinda del pastel podemos ¿hay comentar. ¿Más? Sí. José Luis Feito, de la COE. Ah, bueno, espérate. Bueno, pues tengo que contextualizar un poco esto porque es un poco complicado de explicar. Espérate. A mí el tema del contexto se me da mejor que a ti, porque tú te pones en plan periodístico y no hay quien te entienda. Entonces, si quieres, tú vas diciendo las cosas y yo las voy haciendo a un lenguaje un poco más plano, sencillo. ¿Eso no es lo que haces todo el rato? También hago así. Bueno, el tipo estaba, situemos la historia, el tipo estaba presentando un informe que se llama Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España, que me parece un comienzo cojonudo. Ese contexto, imaginaos la clase de gente que va ahí a decir, hostia, qué alarmante es que suba el salario mínimo, ¿no? O gente preocupada diciendo, Dios mío, qué disparate. Para que no lo sepa, este señor que es presidente de la Comisión de Economía Financiera de la COE y además es presidente del Instituto de Estudios Económicos, ese señor ha venido a decirte a ti que subirte el sueldo a 800 pavos es un disparate. En plan de, ¡buah! ¿Cómo puede ser eso? Cobra 600, que está mucho mejor. Él sabe de lo que va el tema. En el transcurso de la charla, el fulano en cuestión ha comentado que la única forma de reducir el paro es con empleo de baja calidad. Vale.
Este señor, que es el mismo que dijo que deberíamos jubilarnos a los 70 años y que además cualquier parado que rechazara un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia, esto es literal, ese señor que dijo eso, ha venido a decirte a ti que te pides un curro de mierda para que ellos puedan seguir tranquilamente en sus barcos fumando puro, con prostitutas y haciendo así con los billetes y diciendo, bitch, better have my money. Ese señor, te lo dice a ti, te dice, córtate un pelo. Máquina. Yo sé que esto es un bajón, Facundo. Sí, no... La oligarquía es así, ¿verdad? Es que ni siquiera tenemos... ¿Oligarquía? Es que ni siquiera son divertidos. No lo son. Si dijeras que tal, yo de verdad que me estoy entrando en depresión. Yo traigo un tema, FD, que te puede ayudar bastante a que superes esta... este escombro que acabamos de comentar aquí. ¿Pues qué va a ser, Facundo? ¿La actualidad de quién? A ver, espérate. Espérate, que cualquier bandera que saque puede ser delictiva. Alguien aplaude ya. ¿Quién eres? La actualidad del buen Ciudad de Murcia. Claro que sí. Gracias. Ya tenemos bandera. Ha perdido por otra parte, ¿eh? Hemos perdido. No, y contra el bajón de estos mangantes... Da igual, pero el Ciudad nuestro siempre equipo mola, ha perdido. Claro, pierda, da igual. Pues, da igual, es el Ciudad pues, de Murcia, sí, mola, tío. Pero es lo estamos que... Estamos muy atentos con el Ciudad de Murcia, siendo todo decía, en el Twitter, tío. Es lo que yo te decía el otro día, Miguel. Tú les quieres mucho más que yo. Sí. Yo soy sudaca. Mi vínculo con Murcia es que somos tercer mundo y poco más. Pero, joder, hay que apretar a los muchachos. Bueno, hacen lo que pueden, tío. Lo que pasa es que la semana pasada contra el Pulpileño perdimos 2-0. No ganaron. ¿Qué que el Pulpileño puede ganar? Por cierto, un segundo, déjame que haga aquí un inciso. La semana pasada yo aquí dije en esta mesa que el Pulpileño este era un equipo de Pulpí, que era un pueblo de Murcia. Y vosotros, como sois, ¿verdad? Habéis ido uno por uno, los 200.000, a decirme que Pulpí no es de Murcia, que es de Almería. Dos cosas. Lo primero, me coméis el culo. Lo segundo... Como Amancio. Efectivamente. Las fronteras de Murcia las pongo yo. Y Pulpí está dentro de Murcia igual que Orihuela, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, Orihuela es Murcia y se ha terminado la discusión. El caso es que el Pulpileño no ha ganado 2-0, ni el preso de Cieza Piñera, ni el pibe Paredes pudieron hacer nada al respectivo. Perdimos, no pasa nada. Por suerte, el femenino ganó 10-0. 10-0. Ahí tienen que estar las mujeres para dar el callo. Claro que sí, coño. 10-0, incluido gol olímpico en el minuto 90, que es como, ¡buah, qué guapo, tío! Partidazo de Oliver y Benji, ¿eh? Gol olímpico, tío. Gol de Noemí, que su mote va a ser medalla de oro Noemí, a partir de ahora. 10-0, tío. 10-0, joder. Pero hemos perdido, tampoco hay que... Menos mal. Bueno, joder. Semana que viene jugamos, o sea, este domingo jugamos otra vez contra Pinatar. Hay que ir a tope. ¿Pinatar de dónde es? ¿El Pinatar de dónde es? De San Pedro del Pinatar. Que es un San pueblo. Pedro del Pinatar es un pueblo costero. No, no sé por qué. ¿De pescadores? Es un pueblo de pescadores de San Pedro del Pinatar. Está de lujo, tío. Que se pesca por allí, que es lo que se viene pescando por fardos. Panga. Se pesca mucho. Panga. Vamos a jugar contra el Pinatar y vamos a ganarles porque, como ya sabéis, fútbol sí. Violencia no. Hijo de puta, te vamos a matar. Claro que sí. Sí, señor. Claro que sí, señor. Claro que sí.